esos niños están haciendo una reflexión quizás poco común, ojalá fuese más amplia y nos interpela a nosotros también como adultos a responderles, ¿no es cierto?, en función de efectivamente llegar a un mundo mejor o dejar un mundo mejor. Es la actividad responsabilidad social más importante que hacemos en el continente, donde invitamos a muchos niños. Es un trabajo educativo que dura semanas, pero lo más importante es la reflexión que hay detrás, que es ya hacer un llamado a la protección del medio ambiente. Este año específicamente fue sobre la importancia del reciclaje. Este tipo de iniciativas nos ayudan fundamentalmente a ir generando esta conciencia ambiental en los más pequeños, que son las que las generaciones futuras van a estar encargados, ¿cierto?, de llevar adelante toda esta iniciativa. Es un país que tiene una inmensa biodiversidad, varios decenas de miles de especies, muchas de ellas endógenas, tenemos problemas con la basura, tenemos problemas con nuestra calidad del aire, entonces la única forma de afrontarlo es con que cada uno de nosotros tome conciencia, modifique conducta, se autoeduque y contribuya colectivamente a crear un medio ambiente más sano, pensando también en las futuras generaciones. Me hace muy feliz recibir este premio porque yo siempre tuve la esperanza de ganarme un premio y nunca creí que iba a ser un premio tan grande como para irme a Argentina. Estoy feliz y nerviosa. Para el Museo Nacional de Historia Natural es muy importante contribuir con este tipo de actividades. Creemos que la educación ambiental, en particular en niños y niñas, es fundamental para provocar los cambios necesarios para el cuidado de nuestro planeta.